Entre los múltiples traumas que evidentemente padece, el trauma de Milei en torno de su pie pequeño es particularmente llamativo y deja en evidencia que hay algo que le falta aún más que el uso regular de agua y jabón. ¡Terapia! Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Sí, en feriado, sí, era muy largo el feriado, si no. Extraño. El presiduende papadas en polvo Javier Milei cambió radicalmente su discurso en relación al Papa Francisco. Se dio vuelta como una media, corrió como supuestamente íbamos a correr los zurdos, se doblegó como si el Papa fuera Mauricio Macri. En campaña, Milei se había referido al Papa Francisco como el representante del maligno en la tierra, siempre parado del lado del mal, un estúpido, un bruto, un pedazo de pelotudo, una basura socialista, un imbécil, un comunista impresentable y un zurdo sorete mal cagado, entre otras cosas. Si entras a la cuenta de Twitter de Javier Milei y pones en el buscador @pontifex, tendrás acceso a esta cloaca de respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. La obsesión violenta de Milei contra el Papa Francisco fue siempre muy llamativa y de algún modo se entendía que el Papa fuera para Milei su némesis, su exacto opuesto, su peor adversario. O, bueno, no, mejor, su segundo peor adversario. Claro, porque su primer peor adversario claramente es la ducha. Milei tiene menos baño que una carpa. Francisco es bastante opuesto a Milei. Francisco es conocido por su estilo de vida humilde y sencillo. Rechazó vivir en los lujosos apartamentos papales y reside en la casa Santa Marta, mucho más modesta. Milei, en cambio, se mudó a un country apenas pudo. Pasó la campaña y el primer mes y medio de su presidencia encerrado en un hotel 5 estrellas e incluso en su viaje a Italia rechazó quedarse en la embajada argentina y fue a un hotel de lujo, donde tampoco hay mucho registro de con quién se juntó. A Milei le decís sencillo y cree que estás hablando de billetes chicos. El Papa Francisco se ha enfocado en la preocupación por los pobres y por los marginados, que es un tema central de su ministerio. Javier Milei, en cambio, creó un ministerio para dejar sin comida a los pobres y marginados. El Papa Francisco es valorado en todo el mundo por su notable apertura al diálogo con otras religiones y con otras culturas. Milei, en cambio, solo dialoga con su perro muerto. Francisco es valorado en todo el mundo por su actitud más tolerante hacia temas que tradicionalmente han sido tabú en la iglesia, como por ejemplo la homosexualidad. Javier Milei, por su parte, considera que un homosexual es equivalente a una persona que tiene relaciones con un elefante. No es un chiste, lo dijo así. Francisco ha dado pasos importantes, históricos, para abordar la crisis de abuso sexual en la iglesia. Milei, por su lado, usa el abuso sexual como metáfora para el Estado, pero también para el cobro de impuestos. Y también para explicar la ley del offside. Y también para explicar la configuración de una impresora inalámbrica. Hashtag envaselinados. Francisco es valorado en todo el mundo por su defensa del medio ambiente. Javier Milei niega el cambio climático, defiende el derecho de las empresas a contaminar los ríos y es el equivalente psicópata de la quema de monte nativo, con gente adentro del monte. Envaselinada la gente también. Francisco subraya en su papado la importancia de la misericordia, el perdón y la compasión en la práctica de la fe. Milei simplemente quiere aplastarnos como zurdos de mierdas que somos. El encuentro entre estos dos polos opuestos de la existencia humana había generado muchísima expectativa. Francisco, célebre por su papado. Milei, célebre por su papada. Un encuentro entre el Papa y el Papanatas. El Papa y el Papadas. El Papa y el Papudo. Ahora, Javier Milei califica al Papa como el argentino más importante y lo reconoce como líder de los católicos a nivel mundial. Ni Alberto Fernández hizo tanta marcha atrás. Milei reculó tanto que Lito Nevia se sintió invitado a la Quinta de Olivos. Javier Milei admitió, luego del encuentro, en una entrevista en Italia: tuve que reconsiderar algunas posiciones. Esto es algo aplicable a casi cualquier pregunta que se le haga a Javier Milei respecto de sus promesas de campaña. Javier, ¿por qué aumentaste el boleto colectivo si había dicho que lo ibas a aumentar recién cuando la economía se recuperara? Tuve que reconsiderar algunas posiciones. ¿Por qué estás hambreando al pueblo si en campaña prometiste que lo que iban a pagar el ajuste era la casta? Tuve que reconsiderar algunas posiciones. De todas formas, es evidente que el cambio de postura de Milei tiene de convicción ideológica lo que el noviazgo con Fátima tiene de verdadero. Es
como el supuesto noviazgo con Fátima, una necesidad política y diplomática, una careteada, una impostura que no resulta creíble ni para el Vaticano, que además presentó a Karina Milei como esposa del presidente. Informamos que en la Santa Misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y también el gobernador de la provincia. Hay que entender por qué pasó esto. La Iglesia Católica enseña que el acto sexual tiene dos propósitos principales, la procreación y la unión, es decir, el fortalecimiento del vínculo amoroso entre los esposos. Bajo esta visión de la Iglesia Católica, si dos personas tienen sexo entre sí, es porque están casadas. Si te vas de luna de miel con tu hermana, es lógico que la gente piense que es tu esposa. En la entrevista con la televisión italiana, Javier Milei se autodefinió como el primer presidente libertario del mundo y ratificó su profundo desprecio por el Estado, al que considera una asociación criminal. En los propios términos de Javier Milei, Javier Milei es el jefe de una asociación criminal. Milei criticó abiertamente la política y a los políticos y los acusó de robar recursos del sector privado mediante el uso del monopolio estatal. Clarín y La Nación, que se quedaron con papel prensa en complicidad con la dictadura y cuyas deudas con el Estado son sistemáticamente perdonadas por el Estado, aplaudieron estas declaraciones. Milei explicó que promueve un programa económico centrado en la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de impuestos y la liberalización económica. Sin embargo, en sus 2 meses de gobierno, no eliminó ningún impuesto. Creó nuevos impuestos, volvió a ponerle el IVA a los alimentos de la canasta básica y aumentó los impuestos que ya existían. Miente como cuando se pone zapatos más grandes. Mirá lo incómodo que tuvo que caminar el presidente Javier Milei y cómo casi se tropieza, y todo por disimular su patita de duende. Entre los múltiples traumas que evidentemente padece, el trauma de Milei en torno de su pie pequeño es particularmente llamativo y deja en evidencia que hay algo que le falta aún más que el uso regular de agua y jabón. Terapia. Al presidente le hace falta que alguien lo contenga y le explique que esa simulación de pie grande es una manifestación de la ansiedad y la inseguridad subyacentes, muy evidentemente arraigadas en complejos de inferioridad que se remontan a la infancia. Yo no sé qué le hicieron a Milei de chico, pero se está vengando. Lacanianamente hablando, el deseo de tener pies más grandes podría reflejar la relación del individuo con el otro y la búsqueda de un ideal del yo inalcanzable. Claramente, Milei se identifica con una imagen idealizada de sí mismo que no coincide con su realidad. Le pasa con sus pies y con su papada lo mismo que le pasa con su gobierno. El acto de aparentar un tamaño de pie mayor es una manifestación de la lucha de Javier Milei por alcanzar ese ideal y por ser reconocido y validado por el otro. Necesita que alguien lo quiera. Está más roto que la economía. Por eso la sobreactuación, el llanto en Israel, el llanto en el Vaticano, la doble camiseta religiosa. Milei dijo en Italia que es católico pero que practica un poco el judaísmo. Tiene sentido, la verdad. Tiene sentido si consideramos que es libertario pero practica un poco el nazismo. Es intelectualmente superior pero practica un poco la ignorancia absoluta. Es anarquista pero practica un poco el totalitarismo. Es respetuoso y restricto del proyecto de vida del prójimo, pero practica un poco la persecución ideológica del prójimo. En su vuelo de regreso a la Argentina, Javier Milei fue saludado por muchos pasajeros del avión. Nosotros tenemos el video verdadero, con el audio verdadero, no el que editaron para largar a las redes. Javier, gracias por hacer llorar a los zurdos. Poneme truchita de idiota, Javo, por favor. Gracias. Ya no le pago en blanco a mi empleada. Gracias, Javo. Gracias a vos pude echar a mi inquilino por negro. Quiero una foto del presidente más boludo del mundo. Que la Argentina sea como este avión, Javo. Ni un negro. No pago más cargas sociales, gracias. Estoy evadiendo como un campeón. Gracias, Javier. La compañera Milagro Sala ya lleva 2.950 días privada de su libertad. El domingo, en la copia de Carlos Paz, le enviamos este abrazo. Querida compañera Milagro Sala, estoy en la Casa de la Cultura de la Copi, en Villa Carlos Paz, y toda esta gente te quiere decir que estamos con vos, compañera. ¡Fuerza!
Milagro Sala, presa política, nos respondió de esta manera. Hola, queridos compañeras y compañeros, les quiero mandar un fuerte abrazo a los compañeros que están en la COPI en Villa Carlos Paz. Agradecerles por ese cariño que me mandan y decirles muchísimas gracias, que ese cariño me viene excelente para levantar los ánimos por lo que estamos viviendo en nuestra patria, ¿no? Fuerte abrazo, a seguir militando y recuperemos nuestra patria, carajo. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. ¿Sabes cómo chapa la gente que no apoya este canal? Así. Bueno, de verdad, desde el corazón te deseo que nunca te chapen pensando que están chapando a su hermana. Qué feo que debe ser. Bueno, que no tengas que pagar un chape para que la gente crea que de vez en cuando chapas. No, por favor. ¿Y sabes cómo podés evitar todo esto? Siendo siempre lo opuesto a estos fascistas. O sea, siendo inteligente y generoso. Generosa. Generose. Contra el cinismo de estos fascistas, idealismo. Por eso sería ideal que aportes a este noticiero. Contra la altanería de estos fascistas, humildad. Tu humilde aporte es muy importante para sostener este proyecto. Contra la ignorancia de estos fascistas, conocimiento. Entrá a peroncho.com.ar y conoce todas las maneras que hay para suscribirte. Contra la brutalidad de estos fascistas, compasión. ¿Y hay un acto de compasión digital más grande que suscribirte a peroncho.ar? Lo dudo. Si estás en el extranjero y te querés sentir como Perón en el exilio, dándole una mano a la resistencia, entra a peroncho.com.ar y busca la gorra internacional con PayPal. Si no tenés cuenta de PayPal y querés aportar igual, escribinos en la sección de contacto de peroncho.com.ar o peroncho.ar, es lo mismo. Javier Milei volvió a desatar su furia tuitera contra Lali Espósito. Lali dijo en el Cosquín Rock: esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria. No lo nombró, pero inmediatamente Javier Milei se sintió atacado. Milei además cuestionó el financiamiento del Cosquín Rock como si se tratara de un evento público. Bueno, el productor José Palazzo le respondió que era un evento privado financiado por empresas privadas. Pero ¿cómo estará de corrida a la derecha la agenda, la vara, que Palazzo para los libertarios es zurdo? ¡Palazzo! A ver, en apenas 2 meses ya nos hicieron extrañar a Alberto y simpatizar con Elisa Carrió y con José Palazzo. Me parece imperdonable. La municipalidad de Rosario desarmó una fiesta autoconvocada en el Parque España. Para congraciarse con el gobierno nacional, el intendente Pablo Hapkin repitió: se acabó la fiesta. Y ahora estaría, para hacerla full Milei, buscando pobres que paguen por esa fiesta. Jorge Macri posteó una foto de una supuesta reunión en Roma para mejorar la movilidad urbana, algo que claramente viene haciendo ya que desde que gobierna apenas si pasó una semana en Buenos Aires. ¿Mucha movilidad? Mucha. ¿Cómo será de holgazán que Jorge es el más vago de los Macri? Eso tiene que ser un mérito, es como ser el más talentoso de los Pauls. Dillon, a quien amamos en secreto, porque como explica Charo López, a Dillon mismo no le conviene que se sepa que nosotros los viejos lo amamos. Amo a Dillon, pero me da vergüenza decirlo. ¿Él lo sabe? No quiero que sepa. ¿Por qué no? Porque pobre Dillon. ¿Lo incomodás? Sí, porque Dillon es para los jóvenes. De repente ya... ¡No! ¡Tía, que quiero mucho, Dillon! ¡Te amo, mi amor! ¡Tomá! ¡Tomá 100 pesos! ¡Compraste lo que quieras, Dillon! ¡Qué chico bárbaro! Por Dillon no lo digo. La apertura de no Ayúdame lo Loco ver es... por él mismo. Bueno, quiero que él me vea entre su gente. Y diga, me estoy equivocando. Pero después yo en mi casa estoy tipo, tengo una bichi hegemónica. Ese Dillon de quien está hablando Charo le cambió la letra a Señor Cobranza en el tremendo cover que hizo en el Cosquín Rock. En lugar de cantar Norma Pla a caballo lo tiene que matar, cantó esto. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Acá puto en la plaza, lo tiene que matar. ¿Qué hicieron los libertarios? ¿Respetaron irrestrictamente su proyecto de canción? No. Lo denunciaron penalmente. Todo lo que sea arte les es ajeno. Si ya sos suscriptor o suscriptora de Peroncho Delivery, por supuesto, grasas totales. Y si querés aumentar tu suscripción porque el monto quedó más retrasado que el chiste libertario, escríbeme.
En peroncho.com.ar, en la parte de abajo de la página, hay una sección de contacto. Ahí me escribís, onda, che, Peroncho, o Emanuel, che, Emanuel, quiero subir mi suscripción a 3.000 pesos. Y listo, esto es más fácil que hacer enojar a un libertario con una canción. Por cierto, muchísimas gracias a Héctor Javier Hernández Moreno, que nos ve desde Bogotá y desde allá mandó su apoyo y unas muy sentidas palabras que agradezco de corazón. Héctor significa poseedor y Héctor es un poseedor generoso, ya que comparte su posesión. Gracias también a Hugo Daniel Mariano, nuevo suscriptor. O Mariano Hugo Daniel, no sabemos. El orden de los factores no altera que te agradezcamos mucho. Gracias a Gisela Spengler, nueva suscriptora. Gisela es un nombre germánico que significa flecha fuerte o flechazo. Y es como el flechazo del amor, ¿no? Como cuando te suscribís a primera vista. Gracias también a Josefina Victoria Santa Marta, nueva suscriptora. Josefina significa en hebreo lo que Dios multiplica. Por lo que, ojalá que tu nombre, Josefina Victoria, sea el destino de la patria y Dios multiplique nuestras victorias. A todos ellos y a todos los que nos ayudan, gracias totales. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es, ¿qué le cantaban en realidad los rabinos a Milei mientras lo llevaban en andas? Por ejemplo, Mauricio, vení a buscar a Milei, traigan al gorila de Milei. Te vamos a hacer caga, te vamos a hacer caga. Milei, decime qué se siente tener al gato de papá. En realidad no lo vitoreaban, se lo estaban mostrando a jamás. Para mañana, la consigna para la construcción colectiva del chiste es: Milei escribe canciones sobre su gira mística de estos días. ¿Cómo se llama el disco? Por ejemplo, La Era de la Boludez. Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa, pero te alegra. Le cambié la conjunción. Pero no debería cambiar la conjunción. Este informa y te alegra, porque el pero como que niega la primera parte. No te pierdas los próximos shows de Peroncho. No sabes lo lindo que tuvo en Carlos Paz. Oh, Mina Clavero, Carlos Paz, tuvo re lindo. Bueno, pero se viene un show especial en San Marcos Sierras este viernes. Y atención, para la construcción de este show quiero pedirte una ayudita. Seguramente tenés una anécdota hippie en San Marcos Sierras. Contámela. Contale, dale, ¿qué te cuesta? La involucro en el espectáculo. Bueno, después tenemos show en Morón el jueves 29. La Rioja, no, Caputo, no, La Rioja no. Pero Morón sí, el jueves 29 de febrero. Y después estamos en San Telmo el viernes 1 de marzo y en Lugano el sábado 2. Las entradas para todos estos espectáculos están disponibles en peroncho.com.ar. Comentá, compartí este video y recomendalo, por favor. Nos tenés que ayudar a crecer en este territorio adverso y conservador. Y no me refiero solo a Mar del Plata, no, no, no. Me estoy refiriendo a las redes sociales. Las redes son un territorio que tenemos que militar como si fueran un sindicato obrero y conquistar como si fueran el espíritu de Juan Domingo Perón. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Y nos vamos con esta señora que tiene muy claras las prioridades. Te queremos mucho, señora de caballito. No tengo la solución. ¿La heladera? Sí. Se pudrió toda la carne. Hoy, te cuento, mis gatos comieron lomo. ¿Cómo? Porque si no lo tenía que tirar a la basura. Claro. Mis gatos comieron lomo. Sí. Bueno, me hubiese porque llamado. Porque si no iba a la basura. Si me llamaba, pasaba por tu casa a comer, mi amor, también, ¿no? Lomo con lo que vale. Le pongo un poquito de humor. No. Entre vos y el gato. Come el gato. Le doy de comer al gato. Está muy bien.